Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Dos meses después de haber sido desterrados hacia Guatemala por la dictadura de Ortega y de Murillo y haber sido también desnacionalizados, hay en línea tres nicaragüenses, los primeros tres nicaragüenses despatriados van a estar viajando acá a los Estados Unidos como refugiados bajo el programa de movilidad segura. Ellos son eh, Mario Alberto Iglesias Pereira. Eh, también está el joven Abner Herrera, que es el más joven de los que estaba en las cárceles. Este muchacho que tienen ustedes en pantalla. Y Obed Bejarano. Los tres están eh, supuestos a viajar, este Bejarano, el próximo 7 de noviembre acá a los Estados Unidos. Y eh, se convierten entonces en eh, los primeros nicaragüenses que van a estar llegando acá gracias al programa de movilidad segura. Iglesias vivía en el barrio Campo Bruce y fue capturado en julio del 2023 luego de participar en una celebración religiosa en la Catedral. Eh, Herrera era, eh, es originario del CUA. De y pasó 17 meses en las cárceles de la dictadura por salir a la calle vistiendo una camiseta alusiva a la lucha cívica. Y Bejarano es oriundo de Rivas y, y fue secuestrado por la guardia en marzo del año pasado por promover en su página de Facebook la asistencia de actividades religiosas. El más joven de todos, los secuestrados políticos que fue desterrado en el grupo de los 135, cuando fue secuestrado tenía 16 años. ¿Y qué hizo la dictadura? Le alteró, para poder jugarlo como adulto, le alteró la partida de nacimiento. A ese punto han llegado los tiranos del Carmen a alterar las partidas para poder ponerle la pena que se les ocurra a los secuestrados políticos, aún cuando sean menores de edad. Veamos lo que le dijo. Eh, eh, Iglesias, Mario Alberto Iglesias, a eh, Miguel Mendoza, una entrevista que le brindó más temprano, indicándole cuáles son sus expectativas en relación a viajar a los Estados Unidos. Bueno, verdaderamente le doy gracias a Dios primero por esta bendición de ser aprobado para entrar a, a Estados Unidos, que es un país que ha... Albergado a muchos nicaragüenses, a muchos latinos en el mundo, y hay oportunidades donde las personas que realmente vamos a salir adelante con un propósito de hacer bien las cosas, me siento muy emocionado, la verdad. Es eh, un, un camino que inicia para ellos, ¿no? Para estos tres nicaragüenses. De los 135 escarcelados en septiembre, cinco han solicitado quedarse en Guatemala como, como asilados. Otro grupo de siete viajó hacia Costa Rica eh, y 120 están aplicando para refugio en los Estados Unidos a través de la Organización Internacional de Migrantes y ACNUR. De esos 120, 66 ya recibieron su carta de aceptación para poder trasladarse hacia acá, hacia los Estados Unidos. Así que ya eh, van aclarándose los panoramas para eh, algunos de los nicaragüenses que están en, en, en Guatemala y que van a viajar a los Estados Unidos después de haber sido desterrados por la dictadura. De Ortega y de Murillo eh, en septiembre pasado. Que Dios los traiga con bien. La verdad es que se trata, eh, se trata de, 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 un, de un cambio enorme, ¿no? De estar en la cárcel, de salir eh, desterrado, llegar a Guatemala y ahora esperar un avión que los traslada hacia los Estados Unidos. ¿Qué mentalidad? Le preguntaba a Miguel. Mendoza a Alberto Iglesias, a Samuel Alberto Iglesias, ¿qué mentalidad traes para, para llegar a los Estados Unidos? Esto fue lo que le respondió. Eh, la mentalidad mía que llevo, primero que todo, es dar lo mejor en el terreno, eh, dar en el ambiente laboral, sacar adelante a mi familia, construirle un hogar a mi madre, que disfrute hasta donde Dios me la permita, que ella esté con nosotros darle un futuro a mi hijo, un futuro de bien, salud, estudio y de manera personal, eh, darme un futuro propio donde tenga estabilidad, donde tenga un futuro por delante. Ojalá y que ese futuro se le haga y que le cumpla a su madre y a su familia, porque ninguno de los que han sido desterrados, ni de los que hemos sido eh, impedidos de volver a Nicaragua y desnacionalizados, nos esperábamos, doña que un cambio tan dramático, tan drástico, una vuelta de calcetín en nuestras vidas. Ustedes saben que doña Deikel eh, fue pretendida en su juventud por una gran cantidad de, de extranjeros. Y cuando se le acercaban los varones con acento extranjero, ella simplemente les decía que no perdieran su tiempo porque para ella... Salir de Nicaragua no era una opción. Porque cuando vos te involucras con una persona extranjera, pues lógicamente esa persona va a proponerte vivir en su país o que se vayan a otro país. No necesariamente es una obligación, pero puede ocurrir. Puede también pasar que esa persona extranjera se quede en Nicaragua y no, y no hay mayor alteración. Pero para evitarse cualquiera de esos escenarios, dijo ella. A cualquiera que sonaba a extranjero, Nicorás que está out. Y vean lo que pasó después. Con un nicaragüense, con un periodista nicaragüense, le tocó a Doña Deikel eh, abandonar eh, su país. Y yo le agradezco muchísimo a ella, lógicamente, eso. Porque ha pagado el precio conmigo, hombro a hombro, de lo que ha significado la lucha por eh, la libertad de nuestro país. ¿Mm? Dice doña Dikkel que no <laughs> Dice doña que no le iba a costar, no sabía que le iba a costar tanto a aquel sí acepto. <laughs> Lo que traía en letra pequeña el contrato de, de del sí acepto. Pero sí, yo me siento bendecido por, eh, por su por su por su compañía, porque es mi esposa, es mi mejor equipo. Es la madre de Andrés Fabián, una gran mamá también. Eh, pero vean ustedes cómo es la cosa, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha cambiado el, la perspectiva del mundo de una manera impresionante. ¿no? no es fácil esto. No es fácil, pero, pero. Bendiciones para, para estos tres nicaragüenses, para Abner Herrera, para Mario Alberto Iglesias y para Obed Bejarano, que ya. Están a la espera de montarse en un avión el próximo 7, es decir, pasado mañana, 7 de, de noviembre, y ser trasladado gracias al programa de movilidad segura que les ha aceptado como refugiados acá en los Estados Unidos. Dice Marta Sávez, Luis, ¿fuiste el afortunado? Sí, definitivamente. Yo fui el afortunado. Saludos a Marta. abrazos Marta. ¿Cuánto me gusta llevamos, Doña Que Cuénteme. A esta hora del programa, 240 llevamos, 250, ¿cuántos llevamos a ver? Dice Doña ahí que hasta ahora hemos alcanzado 240 me gusta. Hay que darle me gusta al programa y con sus me gustas ubicarnos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Por otro lado, la dictadura se prepara, pareciera para seguir metiendo gente a la cárcel, para seguir secuestrando y luego desterrando. Y esto se deduce por lo que han decidido en relación a mejorar las condiciones, y esto hay que verlo entre comillas, de la cárcel o la estación de la guardia al Distrito 3. Ahí, doña Dickel, fueron a parar... Decenas de secuestrados políticos antes de ir al chipote. Primero iban al Distrito 3 y después al chipote. Pero entonces, se ha destinado una buena cantidad de presupuesto del año 2025 para mejorar las condiciones de la cárcel. No es para que los secuestrados, y particularmente los secuestrados políticos, que la dictadura se invente, sacar de sus casas para llevarlos y tener siempre. Eh, fichas de cambio o, 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 o seguir martirizando al pueblo de Nicaragua, no es para que tengan mejores condiciones, es para que las fuerzas represivas tengan eh, un mejor confort, no, para los, no, no es para los, para los secuestrados esto. Entonces, fíjense bien: de los 420 millones de Córdobas que la dictadura le ha otorgado de más a la guardia para el próximo año, 5.048.000 van a ser destinados para el Distrito 3 y también para el famoso Chipote. Las dos cárceles que han sido identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos de derechos humanos como los centros de secuestro y de tortura en donde han ocurrido las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad más aberrantes eh, y abominables que podemos tener en la cabeza y que hemos escuchado casualmente de la boca de los mismos secuestrados. Es decir, esas dos cárceles están siendo acondicionadas de una mejor forma para, para, que, para que sientan los secuestrados que. Es un paraíso al que van, que es un hotel, no. Es para que las fuerzas represivas tengan a lo mejor mejor salario y sientan eh, eh, más satisfacción al momento de maltratar a las personas que son llevadas ahí por criticar a la dictadura, por Pongan a estos muchachos, a estos tres, los tres relacionados con eh, manifestar su fe. Uno por gritar viva la iglesia católica en la catedral, el otro por vestir una camisa, el otro por este por eh, compartir actividades religiosas en su Facebook, y el otro por vestir una camisa alusiva a la lucha de Abril. Entonces, si la dictadura se le ocurre detenerte por cualquier cosa, se le ocurre por cualquier cosa y ahí vas a estar. Hay más presupuesto para eso, doña Deick. Dice Doña que el que recordemos que los 220, parte de los testimonios de los 222 indicaban que los guardias a lo interno de las cárceles incluso les ayudaban en algún momento a ellos porque no tenían mejores recursos. Y algunos recibían algún tipo de, de ayuda de los familiares, de los secuestrados, para, para que les dijeran cómo estaban nada más. Por ejemplo, mira ¿cómo está Luis Galeano? Si hubiese estado yo, ¿cómo está Luis? Entonces a yo le decían, mirá, yo no puedo decirle, ayúdame, papito, decime cómo, cómo estás. Está bien, ¿Está, me le están dando de comer. Mire, le voy a dar información, pero ayúdeme con algo. Eso pasó. Y en más de un caso. En decenas de casos, mejor dicho, pasó eso. Entonces, la, la, la dictadura pretende de alguna manera evitar verdad primero tener a las fuerzas represoras satisfechas y evitar que pasen estas cosas y uno podría, podría eh, concluir de que vienen más viene más represión va a haber más represión porque para eso es que sirven estos criminales para seguir cuartando libertades y eh, generando sus obras e implantando el terrorismo de Estado en nuestra nación, en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Antes de seguir, recuerde que Nacatamalnica, Nacatamalnica.com, usted puede disfrutar del sabor 100% nicaragüense marcando el 786-488-5553. Ahí está en la Catamalnica para llevárselo hasta la puerta de su casa, cualquiera de los productos, cualquiera de los antojitos, cualquiera de los bocadillos que usted quiera, ahí le satisface en la Catamalnica, entonces marque el teléfono y si quiere ver el menú completo vaya al código QR que está acá en el cintillo abajo y despache hermoso, va a quedar usted convidado a volver a pedir y a volver a pedir y a volver a pedir en la Catamalnica porque... Eh, eh, es el sabor 100% nicaragüense que se lo lleva hasta la puerta de su casa. Ayer, los dictadores y sus adláteres de la educación superior, si es que se puede llamar educación superior a lo que hay en Nicaragua hoy, andaban ennotados con el aniversario del paso a la inmortalidad de Casimiro Sotelo, que es como le pusieron a la universidad centroamericana y que yo identifico como Universidad Chico de los Palotes. Pues entonces ayer andaban con el 57 aniversario, ¿verdad? Eh, y en una muestra del asalto a lo más sagrado que puede haber en una sociedad, que es la formación de jóvenes para el presente y para el futuro de un país, ayer vimos eh, con ribetes absolutamente vomitivos, Actos de sumisión y adoctrinamiento y de rendición y de alabanzas y loas a los dictadores tanto de parte de los eh, representantes de los estudiantes como de los que dicen representar a las autoridades de esa eh, universidad que usurpa, que ocupa eh, de manera ilegal, de manera dictatorial o por orden dictatorial los campus eh, o el campus eh, de la antigua universidad centroamericana. Veamos a este que se llama Douglas Lara, que es dirigente de los Pandilleros de Unen. Aquí eh, dejó ver hacia dónde va la juventud universitaria que está llegando a ese centro y cómo les meten en la cabeza que Ortega y Murillo son los mejores y que gracias a ellos la cosa va bien. Aquí hay un juramento y lealtad absoluta al Tándem Siniestro del Carmen de parte de este. Pobre muchacho. Hoy le decimos al comandante Daniel y a la compañera Rosario y a todo nuestro pueblo, aquí está una dirigencia estudiantil comprometida con este proyecto de nación, pero sobre todo comprometida con la revolución. Porque hoy la revolución es educación gratuita para nuestros estudiantes. Hoy la revolución son todos esos proyectos sociales que nuestro buen gobierno lleva hasta los lugares más alejados de nuestro país. Ese es hoy el movimiento estudiantil, ese es el frente sandinista dentro de nuestras universidades. Continuamos adelante, compañeros, estamos haciendo camino al andar, honrando la memoria de nuestros héroes y mártires. Hoy les decimos a nuestros héroes y mártires, presente. Aquí está el movimiento estudiantil diciéndoles presente. Porque... ¿Qué les parece? Es eh, flatulencia verbal de lado a lado y un cerebro atrofiado lamentablemente un joven cerebro atrofiado eh, por el bombardeo eh, de propaganda que les han estado dejando ir desde chavalos y ahora con más fuerza para decirles que son la fuerza de la revolución, valga la redundancia. Alejandro Lenet, que es... Eh, un salamero lisonjero y coprófago de la dictadura que hace el papel de rector de la universidad, chico de los palotes, se desvaneció en alabanzas a sus amos. Veamos. Entregaron su vida por nuestra Nicaragua, nuestra nicaragüita libre, soberana e independiente. Nuestro profundo agradecimiento a nuestros héroes y mártires, a nuestros líderes máximos, comandante Daniel Ortega. Nuestro presidente, compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, por permitirnos vivir tiempos de cambios, de profundas transformaciones, de paz, de victoria, de restitución de derechos a la educación superior gratuita, de calidad, con calidez inclusiva y pertinente. Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando con AINCO y con responsabilidad desde la trinchera en que nos corresponde estar. Desde la trinchera, siempre tienen en la cabeza una especie de, de, de estancamiento tal cual estuviesen en una guerra, ¿no? O sea, una... Es una cosa sorprendente. Quedaron afectados siempre por este, por, por el pasado que los mantiene atrapados. Aquí miente Genet, como lo hace siempre, ¿no? De manera descarada, indicando que ahí en la universidad Casimiro Sotelo, que es la universidad en realidad, chico de los palotes, dice que ahí forman doña Díaz profesionales respetuosos de los derechos humanos. ¿Qué? O sea, una dictadura que hace trizas los derechos humanos, tiene una supuesta universidad que va a respetar los derechos humanos a través de sus profesionales. ¿Hay algo de coherencia en esto? Yo no la veo. Pero no solamente eso, agrega de quién es, agrega que en esa supuesta universidad forman a estudiantes que serán los profesionales con pensamiento crítico. ¿Qué? Es en serio, pero es parte de, del efecto de esa dosis de somníferos que les dan a todos en la mañana para que durante el día pasen sedados hablando y repitiendo lo que hace cínica, ordena de manera descarada, de manera cínica, de manera sinvergüenza. Aquí está este señor eh, indicando que los jóvenes están formándose con respeto a los derechos humanos y también con pensamiento crítico. ¡Válgame Dios! Respeto a los derechos humanos implica el reconocimiento y respeto de las personas como legítimas, sus derechos y libertades fundamentales, promoviendo la tolerancia y el libre pensamiento, garantizando así el respeto restricto a sus garantías civiles, políticas, económicas, sociales e interculturales. Ustedes escucharon eso. Óigame. Hay uno, dos, tres, cuatro, no sé qué cantidad de informes de derechos humanos locales e internacionales que dicen que en Nicaragua los derechos humanos están hecho polvo. Y que lo que sí hay en Nicaragua es comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo va a venir un mentecato como este a decir que están formando estudiantes y profesionales del futuro respetuosos de derechos humanos? Cuando Nicaragua entera y el mundo ve la manera en la cual la dictadura ordena acabar con las libertades, acabar con la dignidad de los nicaragüenses, someterlos a los vejámenes y a la humillación más grande que hay, se atreven a desterrar, se atreven a desnacionalizar. Se atreven a robar otra vez y a confiscar, y este cínico, descarado, sinvergüenza, chupa chancletas y calcetines de colores del de señor Genet, dice que respetan los derechos humanos y no solo, dice que están formando a los estudiantes con pensamiento crítico. ¿Cómo será eso? ¿Y qué tipo de pensamiento crítico será ese? Doña Nadie, a lo mejor usted tiene la respuesta. Es que yo, mi único, mi me que aquí me va a criticar. Mi única conclusión es que el pensamiento crítico es en contra del imperialismo, en contra de los culpistas, en contra de los terroristas. El pensamiento crítico es inducido hacia los que conocen o reconocen ellos o han denominado como sus enemigos, los enemigos de una revolución que no existe. Ese es el pensamiento crítico que dicen que están formando. Una cosa eh, realmente eh, inaceptable. Pero, a ¿vale? ver, lo dice con acto, rodeado de, de gente, y saben que mienten. Pero es parte, como les digo, del, del efecto de esa pócima que les dan antes de leer el libreto con los parámetros y los márgenes en los cuales se debe de mantener el discurso cínico eh, de la dictadura, definitivamente. Y aquí, en esta última parte, deja claro el tal Alejandro Genet que quienes deciden sobre la educación superior, la educación de primaria, la de secundaria y la superior, son el bachiller Ortega y la patibularia Murillo. Qué futuro que nos espera como nación. Acorde con la ruta de nuestro buen gobierno, presidido por el comandante el presidente Daniel y nuestra vicepresidente Rosario, instamos a nuestra comunidad universitaria a ser guía y timón en la formación de los futuros profesionales, dotándoles de nuestros principios y valores universitarios, políticos y patrióticos para llegar a ser personas que se preocupan por el desarrollo propio de los demás, generando un crecimiento importante en la constitución de la gran familia universitaria nacional en armonía, en paz, en victoria permanente y así lograr un país independiente, soberano, autónomo y en autodeterminación. Escuchan esto último, ¿no? Ortega y Murillo, que no saben nada de educación, uno es burro con todo y pelo, nada más que se viste como persona, y la otra es una bruja que no sabe el mínimo de educación, sabe de hechicería, de brujería, mastica uno que otro idioma, eh, con su eh, eh, con su hocico maloliente, su chintana, pero de educación no, no saben nada, pero lo ponen siempre como los grandes. Si es el caso de la de la Guardia Sandinista. Los planes de seguridad que hay en el país es porque Ortega y Murillo tienen una gran dirección, como que fueran estrategas, como que fueran especialistas en temas de seguridad, como que fueran especialistas en temas de criminalística, y aquí en educación nos ponen como que fueran gurús, es decir, Valdor eh, les quedaría pequeño, eh, eh, Pitágoras también, o sea, es absurdo, es estúpido, es ridículo, pero tiene que ver con... La orden, de nuevo, es el frasco, muy temprano, tómese su shot y ahora lea. Cualquier cosa que usted vaya a decir, atribúyaselo todo el tiempo al comandante y a la compañera, que son el sol que amanece y el sol que atardece, la luna que nos ilumina eh, en la oscuridad, si acaso sale, y si, no son las, y si no es la luna, son las estrellas que nos guían a buscar el sitio donde nació el redentor. Una cosa así. Una cosa realmente eh, ridícula, absurda, eh, y fuera, fuera, del, fuera del mundo. Pero a eso están sometidos. Los que están sometidos a eso saben que son esclavos. Algunos son alegremente esclavos, otros no son alegremente esclavos. Están amargamente esclavizados, pero no hacen mayor cosa por soltar las ataduras, porque. Realmente lo que ha pasado en Nicaragua es que el que quiere soltarse las ataduras tiene que pagar las consecuencias. Entonces esta es una cuestión bien difícil lo que vive eh, el país, pero eh, esa salamería, ese, esa lisonja, ese, eso de decir, gracias al comandante y la compañera es que hay amanecer y hay anochecer, gracias al comandante y la compañera hay agua que beber. Gracias al comandante y la compañera eh, este, hay luz del día y, y, y los pájaros vuelan y gracias al comandante y la compañera las nubes viajan a una velocidad determinada. Es una cosa horrible. Qué falta de vergüenza y qué falta de amor propio. Pero es, como les digo, una situación en la cual, en la cual hay eh, algunos que están voluntariamente esclavizados porque... Ese voluntarismo le significa rédito y tranquilidad a su familia, y no les importa pasar por encima de su dignidad, y otros están eh, amargados, enfurecidos por dentro, pero incapacitados de hacer algo. Si no pregunten exactamente, me dice Doña el mejor ejemplo es de alguien que está alegremente esclavizado, es la meretriz política, Wilfredo Navarro, por ejemplo. O los tales, Absalón Pastora, o los Pastrán, que no son sandinistas ni van a ser sandinistas de ninguna manera, son oportunistas, arribistas, guatuceros, camaleones eh, eh, y puñaleros por excelencia. Ahora dicen ellos, Doña Díquel, que son grandes sandinistas, que, pues, que lucharon contra Somoza y que Somoza era lo peor. Una cosa de esas que. que que, que los ríos se devuelven y eso los pasa en una, en una política cruda tan cerda, tan cochina como la la que hemos tenido con, con eh, en Nicaragua que, que ha sido realmente terrible y todos luchan contra el fascismo todos luchan contra el fascismo, ya le vamos a hablar de esto cuéntenme cuántos me guste hemos alcanzado a esta hora doña Yigl. cuéntenme por favor Dice Doña sé este día es acá en Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente que está más enfocada eh, en lo que está pasando en las elecciones, aunque todavía no habrá, de aquí a un rato, dos horas, tres horas más adelante, es que tendrá, se pondrá más o menos alegre, como decimos, el ambiente. 370 eh, me gustas a esta hora. Recordarles también que Don Mario Vallecillo tiene el plan de asistencia funeraria Assure for Life, para que usted sepa enfrentar el momento en el que algún familiar fallezca. Mire, este es un plan que tiene una cobertura de hasta siete personas, 70 años de experiencia, con cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Los planes, el regular y el especial, están a su alcance. Usted eh, debe optar cualquiera de las, de las oportunidades de buena, pero la segunda opción, nosotros siempre la de repatriación, la de repatriar un eh, cuerpo del familiar suyo que ha perdido la vida en cualquiera de los países que tienen cobertura hacia Nicaragua, es decir, llevar a su familiar hasta Nicaragua para enterrarlo, eso es algo que cuesta muchísimo. En los últimos días hemos estado viendo en los medios de que "Go for me, ayúdenme a traer a mi familiar para Nicaragua, quiero enterrarlo, murió en Estados Unidos", eso es carísimo. El, el, la, op la opción retorno, la número dos, cubre esto. Usted debe entonces llamar a don Mario. Póngame no, no el número, añade, que para que la gente vea. 305-439-6524. Don Mario está a su disposición todo el tiempo. Llámele para brindarse a usted y a su familia la tranquilidad y elija la mejor opción para un sólido plan de asistencia y que cuando venga la muerte no nos agarre tan desprevenidos. Ahí está don Mario esperando por usted. Bien. Eh, todos estos oportunistas, todos estos arribistas, todos estos trepadores políticos, todas estas meretrices políticas, ahora son antifascistas. Y entonces, en una Nicaragua en la que se está despidiendo, doña, Edith, que le escuche bien, se está despidiendo a cantidad de trabajadores del Estado en un plan de reconversión y de compactación para hacer más eficiente el Estado. <laughs> se está despidiendo a una gran cantidad de gente. Pues resulta que esa es la austeridad, ¿no? Eso es para manejar mejor el recurso, no gastar tanto. Pues resulta que eso no llega hasta la asamblea porcina, ni tampoco llega eh, a las alcaldías, ni a los medios de propaganda de la dictadura. Han enviado a 10, una delegación de 10 eh, mequetrefes a eh, Venezuela, a un foro que se inventaron para tratar de darle algún tipo de cuerpo a Maduro y compañía. Es el foro parlamentario mundial antifascista que se está llevando adelante en Caracas, Venezuela. ¿Quiénes andan ahí? Vean ustedes quiénes andan ahí. Aquí está el más apestoso y terrible de todos. Ahí está Wilfredo Navarro. Ahí está. El delincuente Leónidas Centeno, que es el que hace el papel, delincuente corrupto y ladrón, que hace el papel de alcalde de Jinotega. Andan también en esta delegación eh, Adolfo Pastrán, ahí ustedes lo pueden ver, otro de los alameros y de los eh, que obtiene los contratos del Estado. Ahí está la tristemente célebre exalcaldesa de la dictadura en Managua, Daisy Torres. Anda también eh, alguien que se llama Gypsy Hernández. Aquí está este, eh, también otro oportunista, eh, Orlando Tardencía. Ahí los que están saludando a, a esta meretriz le preguntan, ¿y usted de dónde es? Le? Y usted, póngame de nuevo, por favor, no ¿Y usted de dónde es? Le? Porque nunca, no, usted no se le mira a cara de antifascista. A usted se le mira a cara de ser arribista y que anda aquí dilapidando los, los recursos de los nicaragüenses. Ah, no, 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 yo ando aquí porque el comandante y la compañera me pidió que vinieran. <laughs> Más o menos. Bien. Entonces, uno se, aquí están, mira, con el trapito rojo y negro, ahí andan los... los, los los delegados de los medios de propaganda de la dictadura en el, foro en el foro parlamentario mundial antifascista. Esto es para darle un poco de cuerpo a Maduro en medio de la soledad que tiene. Voy a solamente voy a leerles para que ustedes tengan, porque esto del fascismo y manejar el fascismo a conveniencia es, eh, eh, es algo que tenemos que nosotros saberlo, presentar como... ¿Qué es el fascismo? Y ustedes ubiquen dónde están las cosas. Yo no voy a decir nada más, ustedes ubiquen. ¿no? Definición, fascismo. Es una ideología política que surgió en la Europa del siglo XX, caracterizada por un régimen autoritario y totalitario, con un líder carismático y un gobierno de partido único. Me está siguiendo, ¿verdad? Le repito: el fascismo es una ideología política que surgió en la Europa durante el siglo XIX, siglo XX, caracterizada por un régimen autoritario y totalitario, con un líder carismático y un gobierno de partido único. Sigo: el fascismo se desarrolló en respuesta a la crisis económica y social que vivía Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y se consolidó en países como Italia y Alemania, bajo los regímenes de Benito Mussolini y Adolfo Hitler, respectivamente. Aunque el fascismo tuvo diferentes manifestaciones en cada país en general, se caracterizó, escuchen bien, por la exaltación del nacionalismo. La soberanía, la autodeterminación y el nacionalismo. El militarismo, son amantes de la fuerzas militares, cooptarlas y tenerlas bajo su control. El rechazo a la democracia liberal y control absoluto sobre la sociedad. Eso es el fascismo. Entonces uno dice... ¿Qué Exactamente, es exactamente lo que pasa con Murillo cuando se pone al frente en la mañana desnuda y comienza, a escri y comienza a describir lo que está viendo, pensando en qué es lo que le va, qué es lo que le va a decir como ofensa a sus adversarios. ¿Qué cosa es el fascismo? O sea, a la luz, del, a la luz de lo que es el fascismo, ¿dónde estamos? Pero, bueno. Lo voy a poner en el ejemplo más sencillo y más corto. Los fascistas y los nazis de Hitler, cuando querían identificar a un judío para acabar con su vida, ¿qué hacían? Pintaban sus casas. ¿Qué... ¿Tiene usted en su mente, amigo y amiga nicaragüense, aquella palabra que dice plomo, ¿dónde la ponían? ¿Quién la ponía? ¿Y por qué la ponía? Entonces, estos tipos, estos enchufados, estos enchufados, que andan enotados con esto del fascismo y que señalan a Zelensky como el fascista, como nazi, es decir, es la escuela del mundo al revés. Es la escuela del mundo al revés. Lo dicen a los otros, pero se proyectan ellos mismos. Es decir, ¿quién en Nicaragua, después del 2018, anduvo pintando las casas para identificar a los adversarios como hacían los nazis y los fascistas con... Eh, con los judíos y como hizo Maduro después del 28 de julio, ah no, pero este foro en el que andan todos estos mentecatos y estos mequetrefes, paniaguados, salameros y, eh, eh, salamero y coprófagos, este es un foro parlamentario antifascista. ¿Y cómo será eso, man? Es, como decimos, la escuela del mundo al revés. Son los pajaritos que vuelan para atrás. El sol sale del oeste y se esconde en el este. no O sea, es todo al revés. Es todo al revés. Y está una cantidad ahí de, 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 de personas delirando, ¿verdad? No sé si en, realidad, en la entrada de esos, de esos eventos también doña Di que les darán algún tipo de traguito para para ignotarse también y comenzar a, a sentirse excitados con lo que con lo que ven al otro y comienzan a decir sí aquí estamos y somos la fuerza y el nuevo mundo y el mundo multipolar y el multicéntrico y comienzan y comenzar, y una, una cosa increíble pero quién paga esto el estado es probable que el pasaje te lo ponga el que te invita o no, al revés, que te que pagues el pasaje y allá te, te garantizan la estadía y algún viático. Pero es realmente impresionante cómo estos tipos tratan de venderle a uno al revés el mundo, la escuela del mundo al revés. Pero bueno, ahí estaba, como ustedes vieron, eh, el tal Orlando Tardensía, que siempre fue un agente de la seguridad del Estado. Eh, en los años 80, y después se presentó como un gran demócrata en los 90. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Tardensía jugando el papel de demócrata en la bancada azul y blanco, que se llamaba aquella que desaforó a Arnoldo Alemán y por el cual le lo sacaron de la. Le quitaron la inmunidad y, y, y fue procesado. Si en Nicaragua hubiese justicia, de ¿verdad? Alemán debería estar preso, y no porque Ortega manejara el poder judicial de Nicaragua, sino porque alemán fue un delincuente. Es un delincuente y debería estar preso. Pero bueno, Tardencía ya andaba coqueteando, haciéndose el demócrata y antisandinista. Siempre ha sido un tipo que, que, que se maneja, ¿no? Pero bueno, ahora es asesor de Ortega para temas internacionales. Él fue el que habló en nombre de la dictadura. Acá, en lo que dice, hay una contradicción enorme. Porque dice que Nicaragua o la dictadura de Nicaragua es fiel al respeto a la soberanía. Pero aquí inmediatamente critica a los que no reconocen a Maduro como el ganador del fraude, de, de, la, de, la, de, la, de las elecciones por medio del fraude. Pero escuchemos a, a Tardencilla que hizo todo el esfuerzo posible porque Murillo eh, lo viese cumpliendo su papel eh, de mentecato eh, y escribano a suelto. Veamos. Nicaragua, fiel a su principio de soberanía, rechazamos a todo aquel o aquellos que se suman a la decisión imperial de no reconocer la voluntad democrática del pueblo venezolano, a todos aquellos que se suman conscientemente de esta situación ante las contundentes y muy cimentadas pruebas de absoluta victoria bolivariana el 28 de julio del 24, no solo basta extender nuestro corazón solidario al glorioso pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, a esa gran comunidad bolivariana, unidos en ideales, valores, luchas y horizontes de paz y bienestar. No solo basta eso, sino que estamos obligados a demandar pleno respeto a nuestros gobiernos ante la soberana inap e inapelable victoria del PSUV y el hermano Nicolás. Exigirlo con firmeza. Ahí hasta se declaró venezolano. Todos somos venezolanos. Dice. Un, un tipo rastrero eh, a, a, a la máxima expresión. Escuchen bien, dice Nicaragua, dice él, fiel a su Principio de soberanía y no intervención. Y entonces, ¿cómo es que llegas a otro lugar, a un país que no es el tuyo, a despotricar en contra de los que no reconocen el fraude? No, no es una contradicción, doña Díquel. Si vos sos respetuoso de la soberanía, pues no te metas ahí. Ni para atrás ni para adelante. Si decís que sos respetuoso, ah, es que la soberanía, la respeto. Solamente la de mis amigos y me sumo a ellos para atacar a nuestros enemigos. Y no la respeto cuando me conviene. Yo respeto la soberanía de Venezuela y hay que reconocer el fraude de Maduro como la, dice que hay contundentes y muy cimentadas pruebas del triunfo. Un acta, han presentado un acta y este tipo se atreve a decir ahí. Que hay contundentes y muy cimentadas pruebas. ¿Cómo será eso? Es que es lo mismo. Se atreven a afirmar algo que no tiene sustento. Y todos los que están ahí aplauden, uno dice. yo estoy loco, yo, man. Estoy loco porque no he visto un acta. Un acta que demuestre la prueba contundente y cimentada que dice este arrastrado de Tardencilla. Pero además, como les digo, la autodeterminación y esto, este fárrago de, de estupideces que repiten como cotorras de lenguada, se la pasan por donde no del sol cuando les conviene, la soberanía. Porque yo, si soy, si soy una persona respetuosa, es como cuando aparecía López Obrador. México, este, no nos metimos en nada, no hablamos de nada, pero mi ley va mal. Y no nos metemos en nada, pero Biden está haciendo cosas incorrectas. No nos metemos en nada, pero eh, Novoa hizo mal eh, con este, apresar al que fue vicepresidente y México eh, se pronuncia de manera eh, inequívoca. Son, son tipos que, que doblan, manipulan el asunto a su gusto y antojo. Acá, Tardencía, para seguir eh, acariciando la dentadura de Murillo, dice que el demonio imperial va de retro. Pobre hombre, cuánta sumisión y cuánto rastrerismo repugnante. No debemos dejar margen de duda de los principios que inspiran la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Esos son valores que al mismo tiempo son sustento real del antiimperialismo revolucionario, desde nuestra Nicaragua libre, bendita y en victorias, arropados por el espíritu de Sandino, la dignidad de Celedón, el corazón de Darío, la firmeza de Carlos y el amor entrañable de Tomás. Saludamos a los gobiernos y sobre todo a los pueblos que con el corazón en la mano luchan por un mundo mejor, unidos, pero además convencidos que el demonio imperial cada día va de retro y que un mundo nuevo ya ha empezado a crecer. Unamos nuestros vigores dispersos para ver al sol de la libertad alumbrar nuestras victorias. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Cómo lee lo que murió le manda escrito? Y, y cómo hace énfasis, ¿no? Él quiere ganar Chayo Punto. Vamos, compañera, aquí vamos para adelante. Aquí Estoy haciendo todo mi esfuerzo posible para que nuestros compañeros nos sientan que estamos ahí firmes con ellos. Qué asqueroso lo que hacen estos tipos realmente. Bueno. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Deikel? Cuénteme usted, por favor. 445. Vamos subiendo para los 500 me gusta. Gracias por sus me gusta. Gracias por ubicarnos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okeechobee, esperan que usted se acerque a ellos para que... Resuelva sus problemas de taxes personales, taxes corporativos. Recuerde que también le brindan los servicios migratorios. El tema del paro humanitario está ahí para que usted confíe en ellos. También el seguro de eh, salud Obamacare, los seguros de vida, la compra, venta y refinanciamiento de casas, su item number, todo esto en un solo lugar, en la familia Multiservices. Dispóngase a... La asesoría financiera y cada uno de los servicios que tienen ellos en un solo sitio. Confíe en los profesionales de la familia Multiservices. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Bien, la votación en los Estados Unidos se ha venido desarrollando hoy de manera tranquila. Uno que otro incidente. El, presidente, el expresidente Trump eh, votó. Y dijo que se siente tranquilo, que se siente confiado, eh, que cree en la fuerza republicana. Le preguntaron que si iba a aceptar el resultado, si perdía. Y él dijo que si las elecciones eran justas, si las elecciones eran transparentes, él no tenía por qué desconocerlo. Y, y le preguntó que si iba a hacer un llamado a sus seguidores para que no hubiera violencia. Él dijo, no tengo por qué hacer ningún llamado porque no son violentos. Eso fue lo que dijo Trump. Kamala Harris no ha brindado mayores declaraciones hasta esta hora, pero eh, eh, será más tarde, en la medida que avance la noche, cuando eh, esto se generase, generará seguramente más información ya fidedigna. A estas alturas uno mira la eh, X, ¿verdad? Y ve tendencias, ve esto, ve aquello, y nada de lo que está ahí todavía es oficial. Nada de lo que está ahí todavía es oficial. Tendríamos que esperar a que hayan los primeros recuentos, quizás en un par de horas más adelante, pero veamos, el número mágico es 270. 270 delegados, eso es lo que necesita cualquiera de los candidatos para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Hay siete estados claves. ¿Cuántos votan y cómo? Veamos este reporte de la voz de América. Unas 244 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones generales de Estados Unidos en 2024. El estado con la mayor cantidad de personas habilitadas para votar es California, con unas 22 millones de ellas. Casi la mitad están registradas como demócratas y un 24.7% como republicanos. El segundo es Texas, con unos 18 millones de ciudadanos elegibles para votar. Durante los últimos 40 años, este estado ha votado a favor de los candidatos republicanos a la presidencia. California y Texas son además los dos estados con la mayor cantidad de votantes que nacieron en otro país. Alrededor de 23.8 millones se han naturalizado y son elegibles para votar. Gran parte de ellos, 8.1 millones, son hispanos. El total de hispanos nacidos en o fuera de Estados Unidos que están habilitados para votar alcanza los 36.2 millones de personas. En tercer y cuarto lugar con la mayor cantidad de posibles votantes están Florida y Nueva York, con 15.2 millones y 13.7 millones respectivamente, dos estados que también tienen una gran población migrante otra demográfica de votantes importantes son las mujeres quienes se registran para votar con mayor proporción que los hombres el número de mujeres inscritas para votar es actualmente superior al de los hombres por unos 7.4 millones después de los hispanos el segundo grupo racial más importante en estas elecciones son los afroamericanos quienes alcanzan 34.4 millones de personas elegibles para votar en georgia uno de los estados indecisos los afroamericanos son un tercio de la población en los siete estados indecisos que podrían definir las elecciones. Unas 44 millones de personas son elegibles para votar. Los estados con menos electores son Vermont y Wyoming, con menos de 500 mil personas registradas cada uno. Es así que se distribuyen eh, los millones y por dónde daría la cosa. Siete estados son los claves y Pensilvania es como la joya eh, de la corona. Esa es la cereza del pastel, como decimos. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con nuestro entrevistado para hablar casualmente de las elecciones de los Estados Unidos. John Philly, diplomático de 30 años, eh, que estará con nosotros para hablar sobre las proyecciones de más tarde y eh, América Latina de cara a quien resulte electo en eh, los comicios de este 5 de noviembre acá en los Estados Unidos. Antes de ir a la pausa, eh, recuerde que... Usted puede ser parte de la familia de los Patreons. Todavía no tenemos a ninguno. Añadir. Ninguno en noviembre. No se me duerman. Son cinco. Son cinco por cada mes. Eh, necesitamos que usted se sumen a la familia de los Patreons. Desde tres dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa. Para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Gracias por sumarse a la familia de los Patreons. Gracias a usted que lo va a decidir. Gracias a usted que va... A dar el paso hacia adelante. Recuerde que entre más somos, más fuertes no volvemos y más duro le damos a ese muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer allá en nuestra Nicaragua nicaragüita. Pausa comercial y volvemos con John Philly para hablar de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Siete años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. ¡Denle me gusta! Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.